Día 83 de regata. Cheminée Pujolá se encamina ya Mediterráneo, arriba hacia su destino. Un destino que seguramente será ya el miércoles aquí en Barcelona, Santi Serrat. Veíamos unas imágenes muy de navegantes. Estaban reconociendo el estrecho de Gibraltar. Por tanto, están ya a las puertas del final de su regata. Exacto. Estábamos viendo la costa de Marruecos, a estribor del Cheminée Pujolá, entrando en el estrecho. Ya están pasando hoy, a estos momentos, ahora están dejando ya el mar de Alborán. Están a la altura del Cabo de Gata y se les espera pues, en Barcelona el miércoles por la mañana. Estamos a 23 de marzo de 2015. Esta Barcelona World Race ya tiene bastantes definidos algunos de los lugares de los 7 barcos que continúan en regata. Vamos, si te parece, Santi, a repasar un poco esa animación en 3D que cada día nos introduce un poco en los movimientos de cada uno de ellos. Veíamos que el Cheminée Pujolá lleva casi 2 meses navegando en solitario, cada vez manteniendo o incluso aumentando un poco la distancia respecto a sus perseguidores. Ahí está la situación, atravesado ya el estrecho de Gibraltar, como decías. Vemos que los perseguidores. En el mar de Alborán, entrando, ha tenido poco viento. Una vez pasado Gibraltar con este mar agitada que comentaba hace un momento Jean Le Cam, poco viento en el mar de Alborán. Ahora esperan coger más viento, lo veremos luego en la meteo. La lucha entre el otro general Gáez, enfilando Canarias, y esa lucha en los cambios ecuatoriales. Ahí tenemos esos rumbos oscilantes del Rear Water y el One Planet Ocean Farmatón. Ha sido la travesía de los Dodonus más dura de la regata, por lo menos es la que más está durando con poco viento. Esperemos que esta tarde, mañana, por la mañana empiecen ya a salir definitivamente. Y el Renault Captur, que por fin también ha cogido viento, también estaba en una situación frente a la costa brasileña de poco viento. Y ahí tenemos al Spirit of Hungary, que realmente ya ha bajado este viento que tenía, pues sin embargo tiene ahora que negociar pues una zona un poco conflictiva para seguir haciendo rumbo norte. Vamos a ver uno de los momentos interesantes de la regata, al menos para el One Planet, One Ocean Farmatón. Antes, por eso, un repaso a esa distancia que lleva el Cheminée Pujolá al resto de perseguidores, esa clasificación con distancia de prácticamente 370 millas esta mañana. Neutrógena está a 1.562 millas de destino, pero se está manteniendo un poco la distancia, ¿no? Sí, esos 1.000, 1.100, 1.200. Y hidrógeno respecto a Gáez lleva 185 millas de ventaja teórica. Ha sido siempre un poco más rápido. Ha entrado antes en ese viento del norte, lo cual se ha podido separar un poco más de Gáez. Y luego la diferencia entre One Planet Ocean Farmatón y el Weir Water, que esta noche se ha reducido ligeramente y están ahora a unas 106 millas teóricas de distancia. Casi el doble es la distancia que separa al One Planet Ocean Farmatón y al Weir Water de sus predecesores. Hemos podido hablar de hecho es un envío que nos han hecho desde el One Planet Ocean Farmatón. Es muy interesante lo que Aleix Gelabert nos cuenta, sobre todo porque se vivió en directo y nos lo han transmitido, el paso del Ecuador. Sí, es un momento también muy importante en una regata, sobre todo psicológicamente, el cambio de hemisferio y con la exactitud del GPS, pues en los barcos modernos lo siguen, digamos, al segundo, ¿no? Lo veremos en el vídeo, como los dígitos del GPS del One Planet Ocean Farmatón se ponen a cero y de la S se cambia a la N. Ya se lo hemos contado, por tanto, nos vamos a callar y vamos a dejar ese vídeo de Gelabert y Dida Costa en el momento en que cambian del hemisferio sur al hemisferio norte. Explica'ns a veure on estem ara mateix. Doncs ara mateix estem a punt de creuar l'Equador. Mireu, si m'acompanyeu aquí en el GPS, veieu, estem a la latitud 00 i els segons estan a punt de passar del sur al nord. Ara aguantem aquí una mica i veurem com passem del sur al nord. I ja estem de pujada cap a Barcelona, entrarem a l'hemisferi nord, que la veritat és que no sé si feia potser més de 60 o 70 dies que no hi érem, i en tenim moltes ganes. Mireu, estem a punt. 4, 3, 2, 1... Toma, ja hem acabat. Estem a l'hemisferi nord. I si m'acompanyeu aquí a l'Adrena, en el mapa, veieu? Aquí el continent sud-americà, Àfrica,
i nosaltres som aquest vaixell de color taronja i estem, que ja estem passant la ratlla. Aquesta ratlla d'aquí també és l'Equador i estem passant la ratlla. La veritat és que és un moment molt emocionant. De gallina de piel, eh? Gallina de piel. Eh, Didac? Sí, home, sí. Ja ho tenim, això. Res, ja queda molt, molt poquet per arribar a Barcelona. Comparat amb tot el que portem. Mira, queden, ara t'ho dic, menys de 3.000 milles, 2.988. Menys de 3.000 milles per arribar a Barcelona. Una distancia que se había reducido ya hoy a 2.500 millas, por tanto, hace ya un par de días que estas imágenes se producían. Vamos a ver si realmente We Are Water y One Planet, con Ocean and Pharmaton, llegan prácticamente haciendo un match race aquí al Mediterráneo y, por tanto, a Barcelona. Sí, veremos. Ahora, primer objetivo es salir de los doldrums. Están los dos, como decíamos antes, atorados. Llevan ya ahora tres días de calmas ecuatoriales. Decíamos que eran las calmas más, que han tardado más tiempo de toda la, que han durado más tiempo de toda la regata. Y se calcula que esta tarde puedan llegar a salir de ello, ¿no? Realmente luego tienen la remontada del Atlántico. Encontrar los alisios, el primero que llegue a los alisios, el primero que se podrá arrancar, y veremos luego cómo gestionan todo el hemisferio norte. Les queda todavía bastante regate, pueden pasar muchas cosas. Esta mañana hemos mantenido dos videoconferencias, pero con el mismo barco, con el Renault Capture. Desde su parada técnica en Nueva Zelanda, la verdad es que la regata, la World Race para el Renault Capture, no ha sido la misma, pero evidentemente tanto Digan como Rijkers están intentando hacer lo mejor posible para llegar a Barcelona. La primera de estas videoconferencias era precisamente con el alemán, con Jörg Rijkers. It's a bit boring because we got no concurrence. So we are water and we're on ocean are 1,000 miles ahead and Spirit of Hungary is 1,000 miles behind. So we feel a little bit lonely here. Now we finally reached a little bit of trade winds. So we have got easterly winds now, which is good, so we can go directly to the doldrums. And the last few days were horrible because we were beating in pretty light air, so it cost us a lot of distance. So, but from now on, it should be more straightforward and on a faster road to Barcelona. I think we will see in two days' time. So the doldrums are just a couple of miles behind the sea, so probably 2.5 to 3 days. Well, I think they've done a really good race. They haven't done any major mistakes. And they choose a really, really, really good boat. So I think it was a combination of a nicely prepared, a nicely modified boat, and a good team. So they deserve to win. They've done everything right. Yeah, sure. I mean, it's like it was my idea to modify. So, yeah, sure, I'm proud. I mean, proud and sad at the same time. Proud that the boat won, sad that I am not on the boat and will arrive probably 2 or 3 weeks later on a boat which is much less fast. So, but that's nice. Everything is fine. Boat works well. But actually, after the dinner and pit stop, the race on the competitive side for us was over. So now our main goal is to get to Barcelona as fast as possible. But competition-wise, I think it's difficult to get anything out of this race now. Para quienes nos siguen, Santi habría que explicar un poco eso de yo fui quien diseñé un poco las modificaciones. Bueno, sí, no, Chimine. En realidad no, es que el barco en principio que pertenecía a George Richards, estuvo preparando los Richards y finalmente pues ahora está haciendo Chimines. Conoce muy bien George este barco, por eso ha hecho este comentario, ¿no? Lo importante es destacar de la situación de Renault Captur en estos momentos es que, como comentaba George Richards, al estar tan cerca de la costa brasileña han tenido que avanzar a base de brisas térmicas. Esto ahora les va a acabar porque están ya ganando norte y están entrando en la zona anticiclón. Luego lo veremos en la meteo. Ya en la última parte de posiciones ya se le ve que ha cogido más velocidad, lo cual significa que ya que están entrando ese viento del este para remontar hacia el Ecuador. Se darán cuenta de que a lo largo de 80 días de regata hemos estado estableciendo muchas videoconferencias con los skippers, pero se habrán fijado también que hay algunos que han salido bastante más y otros menos. Ha salido poco, por ejemplo, Jean Le Cam, ha salido poco José Marín, ha salido poco Gerard Marín, pero también, de alguna manera, hoy hemos querido hablar con el segundo tripulante del Renault Capture. Él es Sebastián Odigan, un hombre muy experimentado que nos contaba esto.
c'est la météo qui nous a amenés par là. On n'est pas si proche que ça, on est à 85 000, 90 000 maintenant, on peut un peu plus là maintenant. Ouais, ouais, on a été contraints à naviguer par là. En fait, la semaine dernière, il y a une petite dépression tropicale qui nous a un peu embêtés là. C'est une trajectoire de vent qui nous a été proposée, on va dire. Et là, on est au voyage depuis deux jours, là. C'est un peu chiant. Aujourd'hui, là, on va toucher de la donnante avec bordure de l'anticyclone, hein, qui, lui, on va virer de bord ce matin. Ça devrait la donner, normalement, un peu plus. Et on va tout droit vers le poteau noir qu'on va couper vraisemblablement assez ouest. Normalement, ça devrait passer un peu mieux pour nous, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va les rattraper. Pour loin, nous, depuis longtemps maintenant dans la course, à chaque fois qu'on a tiré les bords, ils allaient tout droit. Donc là, ils ont ralenti un peu en poteau noir, mais pour l'instant, il ne faut pas espérer un retour magique de Renault Capture. Quoi. C'est sûr qu'on regrette... de s'être arrêté, on va être obligé, hein, mais parce que le safran a été cassé, mais c'est vrai que ça, du coup c'est à cause de jeu et c'est du coup un peu moins intéressant quoi. Parce que, là, je te dis, depuis qu'on a fait demi-tour en Nouvelle-Zélande, on a contourné dans le sud de dépression pendant que les autres allaient tout droit. Ça, c'est ce qui a fait, on a été un peu ralenti aussi un peu quand même, mine de rien. Enfin bref. Et à chaque fois qu'on a tiré les bords, on a fait la distance. Les bateaux de devant allaient quasiment tout droit assez vite. Donc voilà, on n'a pas trop été aidé par les circonstances météorologiques. On a hâte de se sortir de ce bord de près pour arriver rapidement à Barcelone et passer autre chose. Miratif, hein, ils ont bien géré la course. Ils sont partis tranquilles, ils ont accéléré quand il fallait. Et ouais, ils n'ont pas trop eu de soucis. Bien géré l'histoire. Nos comentaba Sebastián O'Digan esta regata que le queda hasta Barcelona, pero él ahora comenta, ¿no?, que llegan las encalmadas ecuatoriales para el Renault Capture. Pero ¿y qué ocurrirá para los que van por delante del Capture? Bueno, ahí tenemos la situación de Ximénez Pujolá. En estos momentos está a la altura del Cabo de Gata. Esta imagen es de primera hora de la mañana. Ahí lo tenemos, ha atravesado el mar de Alborán dando un par o tres de bordadas. Y realmente ahora, en estos momentos, está cogiendo este viento más del noreste, con lo cual esperamos que pueda empezar ya a remontar hacia Barcelona. Recordemos, le espera el miércoles por la mañana entre las 10, las 11 y hasta el mediodía puede llegar aquí. En la siguiente imagen veremos la situación entre el Neutrógena en rojo y el GAES en azul. En el momento también de esta imagen estaban a 1000 millas directas de Gibraltar. Va a hacer rumbo ciñendo con este viento del norte-noreste. En principio van a poder pasar de esta una sola bordada al norte de las Canarias. Este es un momento decisivo, no tener que pasar por el sur. Y realmente van a seguir más o menos con este rumbo prácticamente hasta la entrada del Golfo de Cádiz. Siempre con un poquito más de viento ha tenido el Neutrógena, puesto que es el primero que se mete en la zona de vientos de flujo del norte. En la siguiente imagen veremos la situación en los campos ecuatoriales. Estas dos rayas muestran estos doldrums duros que han sido prolongados. Llevan tres días prácticamente haciendo promedios de velocidad de 3-4 nudos, tanto el Weirwater en azul y el One Planet One Ocean Farmatón en naranja. Más hacia el este, el One Planet One Ocean Farmatón tiene una distancia de más unas 100 millas de ventaja sobre el Weirwater. Toda la cuestión entre la lucha de estos dos barcos será el primero que llegue a salir de esta zona y empezar a coger los vientos alisios del noreste. Esperemos que esta tarde, mañana por la mañana, empiecen ya a aumentar su velocidad. En la siguiente imagen veremos la situación del Renault Capture muy cerca de la costa brasileña, como comentaba ahora George Richards. La situación esta ha sido de muy poco viento y aquí vemos ya cómo empiezan a entrarle este viento de la parte norte del anticiclón de Santa Elena, que anuncia ya para ellos los alisios del sur sureste, que es lo que realmente les interesa para llegar y rápidamente hacia los doldrums, hacia la parte de las cambas ecuatoriales. Y el Spirit of Hungary, que le ha rolado el viento, ha estado desde que viró hornos con un viento de componente oeste, nor-noreste, ahora tienen ya vientos del sur y realmente entran ahora en una zona de transición donde van a tener poco viento. Si veáis la clasificación, su ritmo de velocidad ha bajado ostensiblemente durante esta noche. Gracias, Santi. Recuerden que castellano, catalán, inglés y francés pueden seguir cada día este informativo de 15 minutos sobre la actualidad de la regata. Nosotros nos vemos mañana. Adiós.